Hola, ¿qué tal? Bienvenido al programa AEQUA. Mi nombre es Ciro Pagnello, soy italiano y fundador de la Academia Baijiu y del Salón Diva Divini, un salón que tiene, gracias a ustedes, grandísimo suceso. Hoy estoy con ustedes para hablarle un poquito de química y para enseñarle a cuidar su pelo en casa y, más que todos, a reconocer qué tipo de producto utilizar encima arriba de sus cabellos. Y lo más importante es hacer todo esto con producto casero y con hierbas. Estos son bien típicas de Paraguay. Entonces, vamos allá. Vamos a empezar un poquito a entender cuáles son los tres tipos de situaciones donde el pelo se encuentra. El momento de reconstrucción es cuando, por acaso, ustedes van a una peluquería y el cabello se queda un poco sensible. A veces es un poco elástico o a veces se puede hasta quebrar. Y ahí nosotros nos quedamos desesperados, no sabemos qué hacer, no sabemos cuál shampoo usar. Y a veces los shampoos son muy caros también. Y a veces son muy caros y no son tan eficientes. Entonces, Ciro, por favor, dime, ¿qué tenemos que hacer en este caso, verdad? El cabello también puede estar en otra fase, una fase donde necesita de comer, entonces donde necesita de nutrición. ¿Cuándo el pelo necesita de nutrición? El pelo necesita de nutrición cuando se ve seco. ¿Viste cuando se lavan el pelo y se queda siempre seco? Es porque él necesita comer algo. Vamos a ver lo que necesita comer. Entonces, en esta fase, el cabello necesita de ser nutrido. El cabello también se puede encontrar en una última fase, y es la fase de hidratación. Ahí va. Cuando el pelo está en la fase de hidratación, muchos de ustedes ahora se van a recordar, se van a ver en este caso, es cuando el pelo se queda con un poco de frizz, quiere levantarse, quiere quedarse un poco eléctrico, cuando tiene un poco de viento se levantan los pelitos. Entonces, pero dice, pero yo no hago coloración, yo no hago reconstrucción, mechas, no hago nada que dañe mi pelo. Entonces, ¿por qué él necesita de hidratación? Vamos a verlo también. Nosotros, en nuestro salón, y cuando enseñamos aquí en la academia, decimos que esto para nosotros es un círculo que llamamos el círculo de la belleza. Porque siempre solamente el pelo va a necesitar de estas cosas. Y me hace reír porque las clientes en el salón me piden, Ciro, mi pelo se cansó de algunos productos. ¿Por qué mi pelo se cansa de algunos productos? De verdad, el pelo no se cansa de los productos. Es que el pelo siempre estará necesitando de ser reconstruido, nutrido y hidratado. Y mágicamente, una vez que está hidratado, nosotros siempre queremos hacer algunas cosas como, por ejemplo, coloraciones, mechas, le ponemos mucha planchita, mucho spray, andamos a la playa. Toda esta situación hace que el pelo se dañe. Entonces, otra vez, nuestro pelo necesitará de reconstrucción. Cuando el pelo está reconstruido, se queda un poco seco. Entonces, necesitaremos otra vez de nutrición. Y una vez que está seco, necesita de beber agua. Entonces, él necesitará otra vez de hidratación. Otra cosa que es muy importante también para saber, para que ustedes puedan entender cómo el shampoo y la crema funcionan con ustedes en su pelo. Y que todos los peluqueros manejan, pero que ustedes también de casa tienen que manejar. Estamos hablando del pH. ¿Lo que es el pH? El pH es el potencial de iones de hidrógeno presentes en alguna sustancia que tiene un efecto arriba de los cabellos. El pH neutro
tiene un pH 7. ¿Cuál entonces es el pH 7? Lo que es nuestra lágrima del ojo, la agua limpia, tiene un pH 7. ¿Y cuál es el pH del cabello entonces? El pH del cabello está aquí con una medición de 5.5. Todo lo producto que hacen bien al cabello debe tener un pH que va de 3 a 5.5. Si nosotros estamos y tenemos todos los productos que tengan este tipo de pH, nuestro cabello resultará siempre hidratado, siempre suave. ¿Ok? Vamos entonces a conocer algunos tratamientos que nosotros podemos hacer de manera casera que tengan un pH que va de 3 a 5.5. Le quiero mostrar un poquito cada tipo de cabellos en su propia situación. Entonces le voy a convidar un ratito a Rafaela. Aquí está ella, ¿eh? Que es con su cabello rubio, que pasó por decoloraciones, que pasó entonces por productos químicos llamados polvo de colorantes, que están en esta escala de pH que yo le estaba mostrando antes, llamado de producto alcalinos. Entonces, toda la vez que nosotros en la escala del pH estamos en producto alcalino bien alto, tenemos lo que se dice reacidificar el cabello, bajando esta alcalinidad y dejar el pelo en su pH fisiológico 5.5. Entonces, solo para mostrarle, los cabellos que solitamente tienen la cutícula más abierta y que son rubio porque pasaron por descoloraciones, luego después de hacer, por ejemplo, un servicio de mechas o decoloración, este cabello se encontrará en un momento de reconstrucción. Gracias, Rafaela. Ahora vamos a llamar nuestra querida Paola, que trabaja en Viva Divini, trabaja en el salón. Paola tiene un cabello coloreado. Se ve más brillo, ¿verdad? Se ve un poco más de salud, vamos a decir, a estos cabellos, porque él es un cabello que solamente necesita de ser nutrido, se siente un poco seco, pero no se ve opaco. Entonces ya entendimos la diferencia visual de un cabello que necesita de reconstrucción porque será siempre un poco más opaco a un cabello que necesita de nutrición que está ya brillando más. Y estos cabellos se siente al tacto un poco seco y cuando se moja es un poco seco. Entonces, estos, por ejemplo, es un cabello que va a necesitar de nutrición y que nosotros enseguida vamos a preparar también un producto casero para poderlo tratar. Gracias, Paola. Ahí, por última, acá tenemos, también trabaja con nosotros, en Viva Divini, tenemos la nuestra Vanessa, que se ve, su cabello está, como le decía, natural, ¿verdad? Pero está con un poco de frizz. Mira un poco esto, yo voy a pasar mi mano, ¿verdad? Varias veces, y él quiere levantarse y casi electrizarse, ¿verdad? ¿Lo ves? Como se queda un poco de frizz. Entonces, este cabello es natural, no pasó por ningún proceso de coloración, ni siquiera de mechas o de descoloración. Pero ¿por qué él tiene frizz? Porque él está deshidratado, entonces necesita de tomar agua, de beber algo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se pone de esta manera? Secando mucho con el secador, planchita por mucho tiempo con mucho calor, ¿verdad? Y recordamos que el sol tiene un efecto fotooxidante y reseca entonces nuestro pelo, no solamente lo puede aclarar un chiqui, ma también lo reseca, sin pensar también a la acción mecánica que toda la chica hace todo el tiempo, ¿verdad? Se peina, y esto también hace que el pelo se desgaste un poco. Gracias, Vanessa. Entonces, ahora voy a llamar en el palco otra vez a Rafaela y vamos a cocinar algún producto para ustedes
y hacerle entender cómo esto está relacionado a lo que nosotros decíamos piace. Toda la vez que nosotros hacemos una coloración, toda la vez que nosotros hacemos, por ejemplo, una decoloración o mechas, nosotros estamos trabajando en piace que están en vuelta de 11 a 13. Entonces, que trabajan en un campo alcalino bastante elevado. Nuestra misión a veces es ser que todos estos pH tan alcalino vuelvan al pH fisiológico del cabello, que es 5.5 o el más próximo posible. Entonces vamos, preparamos ahora para el primer caso, que es el caso donde nosotros necesitamos reconstruir un cabello porque trabajaron con un pH muy alcalino, como una coloración o una descoloración, en este caso una descoloración, y necesitamos recuperar ese cabello. Y para reconstruir el cabello nosotros necesitamos de darle fuerza, entonces vamos a utilizar una base que puede ser la base de cualquier crema. No importa que sea una crema de marca, puede ser cualquier crema, lo que vamos a utilizar es su base. Entonces Rafaela ahora va a mezclar aquí dentro y va a poner 20 ml de esta crema que vamos a utilizar de base. Ahora algo que ustedes van a descubrir es la utilización junto a esta crema de un producto bien casero, que es el vinagre de Massan o el vinagre blanco. Él tiene beneficios grandísimos para el pelo, uno de los cuales es darle brillo y también fuerza debido a algo que tiene dentro que se llama ácido aséptico. Y como dice, como diseñamos antes, todo el producto ácido sirve para bajar la alcalinidad del cabello y dejar que estos productos cielen lo que es la cutícula del cabello, que es la parte más externa. Entonces ponemos 5 ml de vinagre, del collagio e della manzanilla, vamos a recavar su extractos. Come lo vamos a hacer? Nosotros lo stiamo facendo in questa caffettera, le ponemo un pochito di acqua. Ustedes pueden hacerlo in casa, así come quando hacen su café. Vamos a poner una parte di collageno. Il collageno le va a dar fuerza a este cabello. Y vamos a poner también un poquito de manzanilla. Tiene la propiedad de fortalecer también el pelo. Ahí vamos. Nosotros lo vamos a cocinar aquí para ustedes. Ustedes lo hagan en casa como si tuvieran a hacer un té, ¿verdad? Después lo van a filtrar como de normal, con un filtro. Ahí vamos a ver. En cuanto nosotros hacemos nuestra hierbas miraglosa, yo le quería entonces mostrar una pequeña experiencia. Aquí yo puso en esta mesita 3 vasitos de agua al mismo nivel. Ahora necesito sacrificar 3 cabellos. Vamos a sacrificar el cabello de Rafaela. Voy a sacrificar también un cabello de Paola. Y ahora vamos a sacrificar también un pelo de Vanessa. ¿Qué va a pasar entonces con estos 3 cabellos? Es importante que estos 3 cabellos se queden en el agua durante 2 a 4 minutos. El cabello que necesita de ser reconstruido, vamos a notar que el cabello se va a bajar hasta el fondo del vasito. El cabello que necesita de nutrición va a quedarse en la mitad del vasito. El cabello que necesita de ser hidratado o hidratación se va a quedar arriba
nunca va a bajar, se va a quedar ahí. ¿Por qué? Un cabello que necesita solamente de hidratación tendrá la cutícula más cerrada, o sea, la parte exterior del cabello más cerrada, entonces se queda más para arriba que un cabello que está totalmente poroso debido a procesos químicos, entonces se va a bajar al fondo. Entonces, así más o menos nosotros vamos a reconocer de manera sencilla y casera en qué momento está nuestro cabello. Aquí entonces ya se cocinó la hierba, la vamos a desligar. Aquí nosotros ahora tenemos el extracto de colágeno con la manzanilla. ¿Qué vamos a hacer de este extracto? Nosotros vamos a utilizar 5 ml de este extracto que se van a sumar con los 5 ml del vinagre junto a la crema que servirá más para vehículo, más para distribuir este resultado en el cabello de una persona. Lo dejaremos de 10 a 15 minutos y si podemos también con una toalla más caliente para que el producto pueda penetrar mejor, y así tenemos nuestro primero crema de cabellos casero. Entonces, una vez que nosotros hacemos toda la mezcla, la consistencia de nuestra crema, que tendrá vinagre y tendrá la nuestra colágeno junto a la manzanilla, estará de esta consistencia. Todo el tratamiento se aplica de la misma manera. Y vamos a enseñarle también el segundo paso, que es cuando nosotros necesitamos de nutrir el cabello. En este caso también vamos a poner el necesario, que son 20 miligramos, pesado con una balanza casera, ¿verdad?, de cocina, 20 miligramos o 20 gramos de nuestra crema de base. El cabello en este momento necesita entonces de algo que se llama lipidios, gordura. Nosotros podemos traer esta lipidio en lo que he llamado aceite de coco, ¿verdad? Se encuentra en cualquier supermercado el aceite de coco y ponemos ahí un chiqui como 5 ml de aceite de coco también. La hierba que vamos a utilizar para que darle beneficio de nutrición es la famosísima semilla de linaza. Entonces ponemos a hervir esta vez la semilla de linaza, que se puede encontrar en cualquier herboristería del país. Las proporciones serán siempre, siempre serán 20 gramos de crema, 5 ml de aceite de coco y 5 ml de extracto. Entonces una proporción de 20 gramos con 5 con 5. Tenemos al final un total de 30 gramos de producto para poder distribuir en el cabello. Si queremos más, es solamente doblar la cantidad de todos, pero la proporción tiene que siempre mantenerse la misma. Ahora vamos all'ultimo passo, lo cabello che necessita di essere idratato. Lo cabello che necessita di essere idratato, ricordiamo, sono lo cabello che tiene un poco di frizz, che tiene un poco di elettricità e necessita solamente di allineare un poco su cuticola e darle un poco di peso. Per questo tipo di trattamento
de hidratación, vamos a utilizar otra vez una base portante para poder crear nuestra crema, que son 20 gramos de crema. Vamos a cocinar dos hierbas, una es la malva y la otra es el sésamo blanco. La malva y el sésamo blanco tienen propiedades suavizantes e hidratantes. E completiamo lo che è il nostro circolo della bellezza, che ricordiamo che è di ricostruzione, nutrizione e idratazione. Ricordando cosa importante, che il cocido della hierba può permanere intatto e riutilizzabile durante 2-3 giorni se lo guardiamo nella heladera. Así che possiamo ripetere questo trattamento tranquillamente, almeno un día sì, un día no, sin ningún tipo de problema. Después, claramente, tenemos que volver a preparar el nuestro extracto, porque si no podemos perder un poco la que son sus propiedades. Yo nunca lo conocí, pero mi abuelo era peluquero de mujer ya là nel 1920, entonces yo pienso que tuve algunas cosas que así me proyectó para este mundo de la belleza que yo tanto amo, que hago desde los 15 años. Después, grande paso importante en la mi vida fue hacer parte de un grupo, de una multinacional como director de educación, director técnico en lo que es el desarrollo de los productos con esta multinacional, que es famosísima en todo el mundo. Ahí pudo aprofundar un poco lo que es el tema productos. Y hoy estamos con un tema muy importante de los productos naturales, ¿no? Hoy tenemos que cuidar mucho nuestro medio ambiente y hacer que podamos respetar nuestro mundo para no deteriorarlo aún más. En Paraguay, mejor país no hay, porque es un país donde descubrí que hay muchas hierbas preciosas. Baijiu es una academia internacional, en el sentido que, bueno, por supuesto, gerenciada por mí, que soy italiano, y por mi esposa, que es brasilera, mas también quiere hacer intercambios con otros países. Baijiu es una academia que es totalmente direccionada al peluquero que ya es peluquero y que está en proceso de educación y quiere transformarse en un gran estilista con conocimientos internacionales. Yo agradezco mucho este proyecto increíble de la Primera Dama en poder darnos la oportunidad de pasar un poco de nuestro conocimiento a las demás personas, y esto es lo que nos gusta hacer, esto que nosotros amamos. Muchas gracias a ustedes. Con esto es todo, me despido, espero que todo esto sea de grande ayuda para ustedes hacer tratamientos en casa y tener siempre los cabellos lindos, y más que todo espero que ustedes hayan entendido cómo tiene que cuidar su pelo, en qué momento su pelo está y lo que necesita. Es muy importante saber esto para que ustedes puedan lucir un cabello espléndido todos los días. Muchas gracias, le agradezco y nos vemos en la próxima.